¿Qué nos prohíbe el séptimo mandamiento? No hurtarás, que es lo mismo a no robarás. El séptimo mandamiento, no hurtarás, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno o causar algún daño al prójimo en la hacienda, de cualquier modo que sea. Cuando hablamos de hacienda, nos referimos a los bienes del prójimo, cualquiera que sean. ¿Qué quiere decir hurtar? Quiere decir tomar injustamente la hacienda ajena, o sea, los bienes ajenos, las cosas que no te pertenecen, contra la voluntad de su dueño, es decir, cuando éste tiene toda la razón y derecho de no querer ser privado de ella. ¿Por qué se prohíbe hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho y voluntad lo que le pertenece. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Bienes ajenos es todo lo que pertenece al prójimo por tener la propiedad o el uso de ello, o por guardarlo en depósito. ¿De cuántas maneras se toman injustamente los bienes ajenos? De dos maneras, con el hurto y con la rapiña. ¿Cuándo se comete hurto? Se comete hurto cuando se toman ocultamente los bienes ajenos. ¿Cuándo se comete rapiña? Se comete rapiña cuando se toman los bienes ajenos con violencia o manifiestamente. ¿En qué casos pueden tomarse los bienes ajenos sin cometer pecado? Cuando el dueño de ellos no lo lleva a mal, o cuando injustamente no quisiese darlos, como sucedería si uno estuviese en extrema necesidad, con tal que tomase solo lo que le es precisamente necesario para socorrer la urgente y extrema indigencia. Por ejemplo, algo así. El patrón no paga todo el salario a su empleado o nada de ese salario que le corresponde a su empleado porque al patrono no le alcanza a pagar la cuota de su lancha o de su carro deportivo o de algún viaje que quiere hacer ese día. Entonces, el empleado tendría el derecho de llevarse el valor de aquello que le corresponde como salario. Algún objeto o algo que sea el valor del salario que le corresponde. Se perjudica en la hacienda al prójimo solamente con el hurto y la rapiña. Se le perjudica también con los fraudes, la usura y cualquier otra injusticia contra los bienes. ¿Cómo se comete el fraude? El fraude se comete engañando al prójimo en el comercio con pesos, medidas, monedas falsas y con mercancías averiadas, falsificando escrituras y documentos. En suma, haciendo trampas en las compras y ventas o en cualquier otro contrato. Y asimismo, cuando se niega uno a dar lo justo o lo convenido. ¿Cómo se comete la usura? La usura se comete cuando se exige sin legítimo título un interés ilícito por alguna cantidad prestada, abusando de la necesidad o ignorancia del otro. ¿Qué otras injusticias se cometen contra los bienes del prójimo? Hacerle perder a uno injustamente lo que tiene, perjudicarle en sus propiedades, no trabajar conforme al deber, no pagar por malicia las deudas y salarios debidos, herir o matar animales que son del prójimo, dejar que se echen a perder las cosas encomendadas
impedir a otro la consecución de cualquier justa ganancia, dar la mano al ladrón y recibir, esconder o comprar la cosa hurtada. ¿Es pecado grave hurtar, robar? ¿Es pecado grave contra la justicia cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad? ¿Cuándo es grave la materia del hurto? Es grave cuando se quitan cosas de importancia y también, aunque lo que se hurta sea de escasa monta, si con ello se perjudica notablemente al prójimo. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos manda que se respete la hacienda ajena, que se pague el jornal justo al operario y que se guarde la justicia en todo lo que mira a la propiedad de los demás. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el séptimo mandamiento? Al que ha pecado contra el séptimo mandamiento no le basta la confesión, sino que debe hacer lo que pueda para restituir lo ajeno y resarcir los perjuicios. ¿En qué consiste resarcir los perjuicios? Resarcir los perjuicios consiste en la compensación que ha de darse al prójimo por los frutos o ganancias que perdió a causa del hurto o de otras injusticias cometidas con daño de él. ¿A quién se debe restituir la cosa robada? ¿A quién se robó? A sus herederos si ya murió. Y si esto fuese verdaderamente imposible, debe gastarse el valor en beneficio de los pobres y obras pías. ¿Qué debe hacerse cuando se encuentra una cosa de gran valor? Debe emplearse gran diligencia en buscar al dueño y restituirla con fidelidad. La restitución debe hacerse en el orden siguiente. Antes que todo, debe restituir la cosa robada el que la tiene en su poder. En su defecto, debe hacer la restitución el que mandó o aconsejó el robo, y por último, el que lo ejecutó. Hay que restituir a quien se le hizo el perjuicio o si ha muerto, a sus herederos, y si no tiene herederos, a los pobres o hacer obras de caridad. Si uno hubiese heredado bienes mal adquiridos, tendrá que restituirlos, porque no es lícito retener injustamente los bienes ajenos. Si no se sabe a quién pertenecen los bienes que hay que restituir, hay que consultar con sus superiores o sacerdote y hacer lo que ellos digan. Debe restituirse la cosa misma que se tomó si existe aún. Si no existe, hay que restituir su justo valor. Si no se tiene con qué restituir, debe tenerse intención de hacerlo y buscar los medios de restituir lo más pronto posible. Los que toman los bienes ajenos son los ladrones, los criados y obreros infieles, los comerciantes sin honradez, los abogados de mala fe, los magistrados y jueces corruptos, los usureros y, por último, todos los que se apropian de lo que no les pertenece. Los hijos que roban a sus padres pecan contra el séptimo mandamiento porque se apropian bienes que no les pertenecen aún. Es siempre pecado apoderarse injustamente de los bienes de otros, pero este pecado es más o menos grave según el valor del objeto que se ha tomado. Puede haber circunstancias que hagan pecado mortal un robo ligero en sí mismo,
Por ejemplo, cuando un robo ligero causa un daño notable o cuando se tiene intención de apoderarse de una suma considerable por medio de robos ligeros, robando cada día algo, un poquito aquí, un poquito allá. Se retiene injustamente los bienes ajenos, primero guardando un objeto hallado sin buscar a la persona a quien pertenece, apoderándose subrepticiamente de los objetos de una herencia, no devolviendo el depósito recibido, no pagando o haciendo esperar demasiado el salario a los obreros y a los criados. Se causa daño al prójimo echando a perder o destruyendo lo que le pertenece, impidiéndole por medio injusto obtener una ganancia legítima. Se peca contra el séptimo mandamiento, no solo cometiendo por sí mismo una injusticia, sino también participando de la injusticia de los demás. Muchas gracias por haber escuchado la clase del Catecismo. Les queremos recordar que las clases anteriores las pueden encontrar en el playlist del canal bajo el nombre de Catecismo. Asimismo, seguiremos subiendo a medida que Dios nos lo permita el resto de las clases.